Para mí es un placer, una ilusión enorme estar con la selección. A la edad que tengo con un mundial me parece algo inimaginable y lo estoy disfrutando al máximo y estoy muy contento por estar acá. Jugar con jugadores, con Scola, con Tufino, ¿cuánta confianza da? Muchísima, es un placer aparte porque son jugadores con un talento terrible que uno lo disfruta en cada entrenamiento, cada partido y uno lo que ve de estos chicos, aparte del talento, la competitividad que tienen, la forma de entrenar y el trabajo que hay detrás, así que para mí es un placer enorme estar acá. Pancho, ¿cuáles son los puntos altos? Buenas tardes, pero los puntos altos de Brasil. Contraataque. Yo creo que sí, jugar en espacios abiertos, se siente incómodo, y pick and roll. Están jugando mucho pick and roll, ¿no? Marcelinho y Thiago, que lo hacen en Brasil y que lo tienen ya muy bien, exacto, muy bien trabajado. ¿Y débiles? ¿Qué cosas débiles de hacer? Débiles, yo creo que lo que hay que hacer es eso, de tratar de llevarnos un juego estacionado, un juego físico, con un ritmo no tan alto, que cuando un equipo pueda correr sea el nuestro, nada más, no permitirles a ellos dobles fáciles en cuanto al contraataque o espacio. El pick and roll juegan prácticamente como Argentina, ¿no? Bueno, de hecho está Rubén y parece ser el mismo movimiento. Sí, sí. Cambian los jugadores, pero lo han perfeccionado mucho entre Marcelinho y Thiago, porque este año, al conocerte tanto jugando en España, eso le da un plus a Brasil porque lo pueden hacer en su selección. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sabemos todavía. Vamos a esperar lo que nos diga Sergio, pero todavía no tenemos una...